Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Good evening, teacher. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening for all. Thank you, good evening, hello. Everyone. Okay, thank you. My internet. Let me see. Creo que es Byron que está escribiendo en el chat. Well, so let's start. Let's see, let's see, let's see. Welcome. Time, it's time for the class. So nice to see you one more time. Good evening, everyone. And let's start. So make sure that you have full name. Creo que sí. Todos tienen nombre completo. Well, let's start. We are 2020 right now, so I see. No se le ha pegado la cobija. Okay, so let's start. Let's see. Bien, so nice. I see that some of you were able to work in the platform, right? Lograron trabajar ahí en la plataforma. Creo yo que la mayoría de los que mencionamos el día de ayer, no sé si alguien estará ahí con problemas de plataforma. Creo que ayer pues logramos aclarar bastante esa parte. So let's see, Carlos Adolfo, how are you today, Carlos Adolfo? Hello, miss, I'm fine, thank you. And you? And me, very nice. So I'm so excited for the class. You know, a little bit tired because of the time, right? So hasta ahora ya, ya sí. No, ya uno ya no, ya parece un chirajo viejo, right? But anyway, yes, right? Please. So, but anyway, ya parece el trapo de la cocina, right? But yes. Anyway, so I'm excited, ready for the class, and let's do it, right? So it's just 1 hour, yes. So despiértese, si tiene ya sueño, échese agua, ¿verdad? Despiértese, dése un pellizcón, Cecilia, por ahí, si está durmiendo, porque es una hora. Es una hora que le tenemos que sacar lucro. So, nice. Ajá. Let's see. Josué Rubén. What about you, Josué Rubén? How are you today? I'm fine. Okay. You are fine. Okay. So, you are fine. Nice. Let's see. Gabriel, si no le preguntamos, se enoja. Gabriel Isaac, tell us, what's today's date? Hello to everyone. Today's date is Wednesday, April 12th, 2023. Very good, very nice. Yes, today is a Wednesday, right? Wednesday, April the 12th. My goodness, time is flying, right? So, acabamos de empezar el mes de abril y ya vamos a la mitad, casi, right? So, my God, the time is flying. Tiempo vuela, time flies, right? So, nice. Cecilia Elizabeth, what about you, Cecilia Elizabeth? Cecilia, igual, si no le pregunto en el día, en la clase se enoja, right? So, how are you, Cecilia? Diga, perdón. Ajá. How are you today, Cecilia? How are you? How you feel? How are you? Nice to meet you. And you nice. Okay. Estoy bien. Ajá. Okay. So, usted me quiere decir que está bien. ¿Me puede decir, Cecilia? I am okay. I am good. I am great. Estoy bien, I'm great, I'm okay, I'm good. Cualquiera de esas opciones, ¿ok, Cecilia? Siempre que le hagan la pregunta, hey, how are you? Hey, I'm amazing, I'm ready, I'm okay, I'm good, I'm great, ¿ok? Different ways to answer. Very nice. Let's see, now we are going to see what Brenda Elizabeth, ¿ok? Brenda Elizabeth, how do you spell your second name? How do you spell your second name? Good evening,
my second name is what is spellbird? There you go, spell. E L I C A B E D H. Very good, Brenda Elizabeth. Very nice. Christopher Davey, what is your second last name? Christopher. Good evening. My second last name is M I R M O L. Okay, that's Marmol. Okay, that's yeah. A nice last name. It's not really common. That's why I'm asking you, porque ese yeah. Apellido no es de todos los días, Christopher. Solo conoce nice. Una persona con ese mismo really? Apellido. And where yeah. Is the last name from? Where is the last name coming from? Theory is ascendencia, I don't know. Okay, it comes from, viene de. Okay, to Spain. From Spain, okay. From Spain. Okay, very nice, very good. Let's see, vamos a preguntarle a Ingrid Astrid. Ingrid Astrid, let's see. What is the bird to be, Ingrid Astrid? Bird to be, what is the bird to be? Eso del verbo to be, Astrid. Good evening. Good evening. The verb to be is ser estar, are, is, Ajá, va bien, Astrid. Uno le falta mencionar, ¿ok? So, the verb to be, yes, it is the meaning, el significado, the meaning, it's ser o estar in Spanish, right? So, we are good. So, we have three options, so three divisions, right, for the verb to be. Is, and Astrid, which one is the last one? Is. Okay, very nice. Is, are. There you go, Astrid, nice. Let's see, vamos a preguntarle a Dalia Vanessa. Dalia Vanessa, what else do you remember from the verb to be? ¿Qué más usted recuerda? Que se compone por sujeto, verbo y complemento, la oración, las oraciones. Okay, I'm sorry, I was talking on mute. Okay, nice. The sentences, right? So we have, Dalia, different sentences, right? We have positive, negatives, and questions. Edwin Benjamin, otro que si no le pregunto, me reclama en el chat, no me preguntó, ¿verdad? Nice, ajá, Benjamin. So give me an example. Use any subject, any sentence, but positive sentence. One positive sentence. I am a English student. Hey, very nice. I am an English student. Okay, very nice. Damaris, Sarah E, please transfer the same sentence into a negative one. Okay, so I am an English student. That's the positive, Damaris. Now we need the negative. I'm not an English student. Perfect. I'm not an English student. Okay. Hilda del Carmen, now give us the question. Is the subject, the subject is am. No me cambie el sujeto, el mismo sujeto. Repeat, please, teacher. The positive one is I am an English student. The negative, I am not an English student. So now we need the question. Sería, am I not
student. Question, not question, question, question. El not es para la negativa. Am I student? Okay, am I an English student? Recuerde la entonación en inglés, es importante, tiene que sonar como pregunta. Am I an English student? Y el question mark, right? So, nice. Very good, very good. Let's see, la última pregunta, porque hay que pasar la asistencia. Le vamos a preguntar a... ¿Quién no le hemos preguntado? A Gerardo. Gerardo no puede irse sin responder ningún día de clase. Gerardo, tell us the subjects that you remember, the subject pronouns that you remember. Just mention the subjects. Gerardo, Gerardo. Sí, hola. Ese the subject sería, ¿qué? Sería I, he, she, they, we, it. Very nice, very nice. Ok, there you go. So, ahí estamos. O sea, aquí acabo de hacer prácticamente un resumen de todo lo que usted tiene que saber. Ya dijimos que el deletreo es, ¿verdad?, de lo que sea. Yo tengo que ser capaz de deletrear, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, yo quisiera preguntarle a todo, ¿verdad? Pero el tiempo avanza y tengo que pasar asistencia y tenemos que seguir en el manual, ¿ok? So, but that's what we have, ¿ok? Si usted dice, a mí no me ha preguntado, pero usted escucha lo que yo le pregunto al compañero y usted dice, eso yo sé, yo me puedo dar la respuesta. Quiere decir que vamos bien, pero si usted dice, uy, qué bueno que no me preguntó a mí, porque no sé qué es eso. Entonces, ahí hay un problema, ¿verdad? Ahí hay un problema porque todos estamos aquí y eso es lo que usted debe de dominar, ¿verdad? Verbo to be, la oración que le pongan, usted la tiene que transformar en positiva, en negativa, en pregunta, lo que sea, lo que le pongan, ¿ok? So, let me go back to the attendance document right here. Para ver quién sí está y quién no. Ok, so Wednesday 12. Ok, please let me know, Brenda Elizabeth, if you are here. Present. Thank you, Brenda. Then we have Briseida. Present. Nice, Byron. Byron creo que es el que estaba escribiendo ahí en el chat. Quiero ver, Byron, intentaré, pero no está todavía. Bueno, Carlos Adolfo. Present, miss. Nice. Carlos René. Carlos René ya no se conectó. Carolina, Elizabeth. Present. Ah, Carolina, no vino ayer. La extrañamos aquí. Sí estuve, sí estuve. Ayer. Contesté la asistencia, dije present. De verdad. Yes. Quiero ver Carolina Elizabeth García. ¿Sí? Dios mío, y aquí le han puesto que comenta que estaba saturada de trabajo y por eso no se pudo conectar. Porque yo le puse falta. ¿Por qué le puse falta si no... Sí me contestó, dejé verificar aquí, pero fíjese que no le ha marcado ningún minuto de conexión. Si está segura que se conectó con su nombre completo y todo. Estaba verificando y no estaba mi nombre completo, solo le di unirme y aparecía incompleto. Sí, porque con su nombre aquí dice minutos de conexión cero. Ah, bueno. Bien raro, pero siempre por eso les digo, es que bien importante que el nombre, porque si usted se conecta de otro usuario, digamos, si no es el nombre, aquí la plataforma le marca cero. Pero okay. Igual le voy a poner aquí que revisen, porque pues sí tiene que haber ahí, porque el no le aparece cero aquí ayer, pero qué raro esto. Y hasta le han puesto una nota aquí, lo más extraño que... Es que sí me llamaron. Ah, ¿verdad? Entonces, ahí estuve yo
dando explicaciones igual, vea, por lo que he pedido. Ok, Carolina, no problem. Let's see, Cecilia, Elizabeth, ¿no? Ay, Cecilia, ya le andaba poniendo falta. El audio estaba así. Perdón. Nice. César Armando, ¿no? Claudia Carolina. Present. Thank you. Dalia Vanessa, ahí está. Tamaris Saraí. Present. Bien. Christopher David, my goodness, no lo mencioné, Christopher. Lo que pasa es que algunos yo ya los identifico, ya como que de un solo le poniendo, sí. Solo el que no he visto, pues pregunto, pero. De Nilsson Francisco, él ya no se conectó. Edenilson. Qué rico que te pasa. Ok, Edenilson, ¿y qué me le había pasado? Que no se había conectado. Por problemas de trabajo, sí se me está dificultando, entonces estoy de oyente. Ok, Edenilson, está bien, comprendo, y está bien que me diga. Edwin Alexander. ¿Alguien tiene micrófono abierto ahí? Edwin Alexander no está. Edwin Benjamin. Present, teacher. Thank you. Stefania no la he visto hoy. Stefania, no. Gabriel Isaac. Present. Nice. Gerardo Arturo. Present. Nice. Veamos, Gilma. Olinda, por ahí la vi ya. Gustavo Antonio. No. Present, teacher. Estefanía Ramírez. Ah, Estefanía. Ok, ya le había puesto. Y sí, aquí estoy. Bye. Ahí está. Let's see. Hilda del Carmen, ahí está. Gustavo no me contestó, ¿verdad? Gustavo no. Hilda, sí. Ingrid Astrid, me pareció que sí estaba, pero no sé. Ah, ok, nice. Jane Lisette, no la he visto a Jane Lisette conectada, no sé si está, no está. Jessica Maria, nice. Jessica Paola, ella no vino. Josué Rubén. Present. Thank you. Juan Manuel. Tiene problemas con el internet. Bueno. Let's see, Leticia Margarita. Present. Thank you. So we are going to validate the attendance at the end, right? Usted ya sabe que al final siempre se double check ahí quién sí, quién no. Look, the attendance is very important, okay? Mire, la asistencia aquí es bien así, feo, ¿verdad? Se escucha feo, pero es que es así aquí. Solo que usted tenga el acta de defunción, usted puede faltar, pero me la manda antes de morirse. Para yo saber que se murió, ¿verdad? Y que está el acta ahí de defunción. O sea, solo así puede faltar. Oiga, de ahí, de lo contrario, llueva, truene, relampaguee, usted tiene que estar aquí. Esto yo no se lo debería de decir, pero bueno. Usted pueda que tenga trabajo, o sea, por motivo de trabajo, yo entiendo, yo no le voy a decir, mire, no vaya a trabajar, tiene que venir a la clase, porque no le voy a pagar. Entonces, escríbame a mí un mensaje, mire, yo me voy a meter a la llamada, voy a estar solo de cuerpo presente, porque no voy a estar, porque tengo que trabajar. Usted métase a la reunión, pero avíseme. Pero no me mande solo, mire, voy a estar de oyente, y no me pone ni el nombre ni de qué grupo. Yo cómo voy a adivinar
quién es mágicamente. Usted me pone, mire, soy fulanito de tal, del grupo tal, de tal hora. Me pasa esto, me voy a conectar para no perder la asistencia, pero fíjese que por mi trabajo, con esto yo no estoy diciendo que mañana todo de oyente, ¿verdad? No, o sea, yo estoy hablando de una emergencia que usted pueda presentar y pues sí, no pueda. Imagínense, a veces alguien me ha dicho, es que mire, estoy en el hospital, mire, aquí estoy en la camilla. No, ¿verdad? O sea, yo le entiendo, yo le voy a entender, pero usted conéctese para que no pierda la asistencia, porque aquí al final usted no llega al 80, no hay vuelta de hoja, o sea, no hay otra alternativa, ¿ok? Tómelo en cuenta. Si usted ahora se muere, pues como le digo, mándeme el acta de defunción, ahí sí yo ya mi modo, ¿verdad? Ya no le voy a obligar que se conecte, pero de lo contrario, sea lo que sea, pase lo que pase, usted tiene que estar en esta reunión. ¿Ok? Puede faltar una vez y no le va a afectar, pero si usted ya falta dos veces, corre el riesgo de no llegar al 80. Solo se los digo por una reference, right? So, but it's up to you. No lo puedo obligar, pero le recomiendo, right? So, let's see. Let's complete these conversations right here. Then practice in groups, ¿ok? Lo vamos a hacer ya en seco, ¿verdad? No vamos a dar tiempo. Hay que completar con el verbo to be, ¿ok? So, the first one right here, it's a small conversation between Nicole and David, right? It says, excuse me, are you Steven Garson? Hilma, Olinda, continue with David. Okay. Huh? Vayan ahí los demás, pues no sé quién le vamos a preguntar. Esto hay que hacerlo ya en seco, de una. No. Por cuestión de tiempo. Ajá, ¿quién dijo ahí no? No, I'm not. I am not. Ok. My name is David, ¿verdad? Ahí está el nombre que se llama David, el cristiano acá, right? No, I am not. My name is David. Continue, Stefania, with the next one right here. Oh, but we have David Medina. And right here is Steven. ¿Cómo quedaría acá? Steven. It's over there. Is over there. Como que yo diga, no, yo no soy Steven. Yo soy David. Ok, David Medina. Steven está por allá, ¿verdad? Está por allá. It's over there. So, Stefania, continue with Nicole and Steven. Nicole. Are you Steven Carson? Ok, can be, right? Are you Steven Carson? Nice, continue, let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado, los que no tienen cámara, Jessica Maria, please, Steven, right here, continue. Yes, I am. Yes, I am, continue, Claudia Carolina, Nicole. Claudia Carolina. He is Nicole Johnston. Right here, Nicole. Hi. Is Nicole. Aquí está hablando ella. Ella misma. I am. Okay. I am Nicole Johnson. Okay. Continue, Carlos Adolfo. Vamos ya con la segunda ronda de participación, porque los que no tienen cámara, ¿verdad? Yo asumo que no están. Okay. A sección que alguien tenga problemas con la cámara, avíseme para tomarlo en cuenta. Okay, Adolfo, go ahead. Oh, are you in my class, in my math class, right? Okay. Oh. Are you okay? Yes, are you in my math class, right? So le está preguntando, right? Nice. Continue. Let's see. Brenda, Elizabeth, continue with Nicole. Yes, I am. Good. Yes, I am. And the last one, Gerardo. It's nice to meet you. It's nice to meet you, right? It's nice to meet you. Yo creo que vamos bien ahí con el verbo to be, okay? So, let's see what else we have right here. Numbers, okay?
No problem, Carolina. Okay, no problem in the chat. So let's see. Alguien tiene el audio activo por ahí. Déjenme poner mute acá. Okay, so numbers. Mire, usted va a decir, ay, sí, yo ya me puedo los números. 1, 2, 3, 4, 5. Pero aquí el manual me pone hasta el 10. Pero no, o sea, from 1 to 10 it's too small for you. Es muy poquito, ¿ok? Usted tiene que manejarme los números. Y al igual que el abecedario, yo no me voy a poner aquí, mire, cuénteme del 1 al 1000. Se va la hora y no termina usted de contar del 1 al 1000, ¿verdad? No es así como me va a demostrar que se puede los números. Vamos a hacer matemática, la clase de ahora de matemática, ¿ok? So, numbers. Tal vez algunos de ustedes se pueden los números, pero pueda que alguien, no, mire, yo hasta el 5 de milagro, ¿verdad? So, le voy a compartir una, permítame que esto no carga, no sé por qué. Le voy a compartir una imagen donde están ahí los numbers, right? So just for you to practice, para que usted los practique. Usted tiene que saber leerlo y escribirlo. El día de mañana puedo yo dictarle a usted este numbers. Y usted tiene que ser capaz de escribirlos, ok, en letras. Ahí le mandé una imagen, numbers in English from 0 to 100, right? Ahí está hasta 100, pero ahí va el 1000, el 2000, 100,000, 1,000,000, right? So all the numbers, right? So let's see, right here in the book it says 0. Oh, ok. Usted cuando está dando direcciones, números de teléfono, números de tarjetas de crédito, todo lo que es de documentos, usted va a escuchar que American people, ellos le van a decir, oh, oh, my phone number is 303-7509. Ok, nosotros en español decimos zero, right? Cero, zero. Pero ellos, cuando están dando números de algún documento, número de teléfono, credit cards, they will say, oh. Ok, en el audio que tienen en la plataforma dice, oh, alguien me dijo, mire, que yo dice, oh, ¿y eso qué quiere decir? So that means zero, ok, zero. So when you are telling numbers, cuando usted diga, what is your telephone number? Ok, ya le vamos a preguntar. So usted me va a decir, oh, my telephone number is 703, y ahí me dice el número, right? So what is your telephone number? Aquí lo vamos a poner en el chat para que tomen nota ustedes, right? So what is your telephone number? Okay, let me see, que aquí me falta una letra. What is your telephone number? Okay, so that would be the question. My phone number or my telephone number is, right? Si yo tengo uno. Como tengo un número, my phone number is. Si usted dice que tiene dos, porque uno es para el trabajo, otro es para la familia, otro es para los amigos, lo que sea, right? So my phone numbers are. Si yo tengo más de uno, right? My phone numbers are. Okay? So one more time. Numbers, ok, no nos vamos a poner a practicar aquí de contar. Usted vea esa imagen, revise la escritura. Mañana vamos a hacer un dictado, ¿ok? Mañana vamos a dictar números para ver si usted conoce los números, se los puede ahí de la pronunciación, la escritura y conocer. Si yo le digo 129, ¿qué número le estoy diciendo? Veamos, Hilda del Carmen, 129, which number it is, 129. There you go, 129. There you go. Dalia Vanessa, 99. Which number it is? 99. 88. 99. No, perdón, 98. Ya va llegando. Ah, perdón, 99. Okay, very good, very nice.
Let's see, Claudia Carolina, 15. 15. No, no. That would be 50. 50, 50, 15. Ok, ahí les mandé una imagen, ok. La idea es que usted me practique los números, ok. Porque es la única manera que usted me va a decir, mire, yo sí me puedo. Me dicta el número que me dicta, yo lo escribo en número, en letra, de arriba para abajo, de atrás para adelante, como sea, así. Pero a veces yo me puedo los números, pero me dicen que escriba un número, no lo puedo escribir. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de practicar. Mire, yo les recomiendo, no, yo no le voy a revisar esto, pero aquí el interesado en aprender es usted. Yo le recomiendo que usted escriba, agarre su libreta y empiece a escribir desde el cero en letras, sin ver la imagen. Usted empiece y diga, 0, 1, 2, 3, escriba hasta donde tenga tiempo, pueda llegar. Ahí se va a dar cuenta usted qué número puede escribir y cuál no. Y el que no lo pueda escribir, venga usted y diga, hey, vamos a ver en la imagen. Ah, 15 es el 15. Ok, so haga una mini plana, escriba 15, 15, unas o cinco veces que usted considere que ya lo practicó y que a la próxima usted lo va a escribir bien. Ok, so eso yo se lo digo, algo que usted puede hacer. Yo no voy a revisar planas aquí, ¿verdad? Pero usted tiene que ver si de verdad puede los números escribir, la escritura y la pronunciation, right? So, let's see. One more time. Numbers from 0 to 100 at least. Que se aprenda bien hasta el 100, ¿ok? So, we have right here from 0 to 10. 0, 1, 2, 3, ¿ok? En este tenga cuidado. No me diga 3, mire. 3 así. No, eso es un árbol, ¿ok? Un tree, así es un árbol. Este es un tree. TH, ya mencionamos las TH, right? Three, ¿ok? Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ¿ok? So those are the numbers that we have right here. So vamos a ver, vamos a preguntarle a... Bueno, ya vamos en la segunda ronda. Gabriel Isaac, what is your phone number? Si no me quiere decir el número, invente, ¿va? O sea, yo lo que quiero que diga números, right? So, what is your phone number, Gabriel Isaac? My phone number is 75-97-49-63. Okay, very nice. Now, Gabriel. Choose one of your classmates and ask the question, ¿ok? Ve a sus compañeros, escoja uno de los compañeros, diga el nombre y hágale usted la pregunta. Por ejemplo, hey, Damaris, what is your phone number? A quien quiera preguntarle. Hi, Jessica. What is your phone number? Jessica. My phone number, Jessica. Huh? My phone number is. Cualquier número puedo decir, ¿verdad? Invent. 8, 4, 5, 5, 5, 5, 10, 23. Okay. Okay. No problem, Jessica. Now choose one of your classmates and ask the same question. Escoja otro compañero usted y le hace la pregunta. Ahí tomen nota, de ahí se las puse en el chat. What is your telephone number, Dalia Vanessa? Okay, Dalia. My telephone number is 7 4 5 5 7 8, 7, 2. Okay, Dalia, nice. Choose one of your classmates again and ask the question. One of your classmates, Dalia. Damaris, what is your telephone number? Damaris.
My cell phone number is 73-79-05-83. Okay, very nice, very nice. Okay, so numbers, usted sí, a veces uno se los aprende así como de uno en uno, va. Usted me dice 2, 3, 1, 0, 7. Pero cuando usted escuche a una persona bilingüe, una persona nativa, ellos no le van a decir los números así como de uno en uno. Ellos le van a decir la cifra 201, 555, 2491. Ok, so así va a escuchar los nombres. Créeme que yo trabajé por ahí en un lugar donde había que agarrar las cifras así. Y cuando le decían 2579, los primeros días uno se queda en shock. ¿Qué? Right? Porque ya de tres cifras, de cuatro cifras, uno se la mira de palitos, right? Por eso hay que aprenderse los números, no solo así, 1, 2, 4, no, hay que aprenderse del 20, de 40, todos los números, porque imagínense, usted no sabe en qué momento se va a encontrar con alguien y le va a decir, hey, take this number, anote este número, ok? 2,574. Bueno, y usted que no habla inglés, le dice, no, pues que dime, dígame, usted no le va a decir en español. No, es que dígamelo de uno en uno. No, ok, so you have to get the numbers, ok. Usted tiene que tener los números, right? So, nice. Vamos a ver si sabemos los números. Voy a dejarte compartir para ver bien las cámaras y ver quién está. Let's see, vamos a ver. Ustedes tienen cara que les gusta la matemática, tienen cara que pasaron el bachillerato y algunos tienen cara que hasta han llevado estadística y todo eso en la universidad. Así lo veo yo, bien matemático. Vamos a ver si es cierto. Por allá por tercer grado le tuvieron que enseñar la suma, la resta, la multiplicación, la división y si no, pues lo vamos a quebrar aquí. Por fin, matemáticas, números quebrados, right? So, ¿aprendieron a sumar ustedes en algún momento de su vida? Uno más uno, uno. Ok, so, ajá, vamos a ver si puede sumar. Vamos a hacer un ejercicio. I will mention a number and you are going to add one more. Ok, so add, cuando yo digo add es agregar, sumar. El signo más, that will be plus. Ok, el signo más se dice plus. Si yo digo 1 + 1 = 2, right? So 1 + 1 = 2, right? So usted le va a sumar 1. Vamos con la tabla del 1. ¿Se acuerdan de las tablas? Ya lo quebré a pobre Adolfo, ya lo vi. Pero bueno, ni modo. So 1 le va a sumar usted. Vamos a hacer la prueba. Ingrid Astrid. Yo voy a decir un número, usted le va a sumar 1 y va a decir el que sigue. Yo digo 1, usted me va a decir 2. Yo digo 5, usted me va a decir 6, porque le va agregando 1 al que yo digo, right? So, let's see. Astrid, 9. Facilito, porque es el primero, right? 9. 10. Vamos bien. Vamos a ver. Benjamin, 20. 21. 21. Nice. Damaris. 11. Damaris Sarai. 11. 12. Okay. Very nice. Stefania. Let's see. 14. 14. 15. 1, nada más. Ajá. 15. Ajá. 14, 15, ok, Josué Rubén, let's see, le vamos a poner más, un poquito más, de ir subiendo, no del 1, del 0 al 10 está fácil, del 10 para allá hay que ver cómo vamos, right? So, Josué Rubén, 29. Bueno, Twenty-nine.
Solo le va a sumar uno, sí. Josué. Ajá, 29. Me va a tocar. Me va a decir Josué, es que no sé cómo se dice. ya ve, por eso le digo. Me ponchó. Lo quebré en la suma en la tabla del 1 y cuando vayamos a la del 9, digo, guarde. Ajá, so, como le digo, es importante ver la imagen, porque pues sí, uno no practica los números en inglés todos los días. Yo sé que yo a cualquiera le digo 29, me dice 30 con los ojos cerrados, right? But in English is the numbers that we need, okay? So 29, that will be 30, okay? 30, 30. Pregunto, estoy tratando de preguntar los números en los que más dificultad tenemos. Yo le digo 21, me va a decir 22, 23, 24, 25, 26, pero cuando llegó al 30, el 15, el 12, el 13, el 30, son los números que más se nos dificultan por alguna razón, ¿ok? So, 30, that would be 30. No es lo mismo, oiga, 13, 30. 13, 30, 13, 30, ok, no es lo mismo 15, 50, 15, 50, no es lo mismo, oiga, 15, 50, 13, 30, ok, so, let's continue, vamos a ver, Christopher, 99, Christopher, 99, 100. 100, ok, usted va a escuchar, nosotros decimos 100, pero un native speaker solo dice 100, 100, y ahí está el 100, ok, 100, 100, 100, ok, very nice. Bueno, lo voy a graduar de la tabla del 1, vamos a ver si pasamos la del 2. Le va a sumar 2, al que yo diga, usted le va a agregar 2. Si yo digo 2, usted me va a decir 4. Yo digo 4, usted me va a decir 6. ¿Verdad? Vamos a ver. So, let's see, Hilma, Olinda, 12. 12. 13. 14. Ajá, 14. Ok, 14. Porque si usted me dice 40 o 40, that would be 40. Okay, 14. Okay, very 14. Nice. Let's see. Cecilia Elizabeth, 25. 28. 28. Va sumando dos. 28. 28. Okay, 28. Let's see. Vamos a ver. Vamos a ver, Gerardo. Gerardo, let's see, facilito, 34. 34, Gerardo. 36. 36, okay, 36. Let's see, Jessica Maria, 99. 99. 1. There you go, 101, okay, 101. Hilda del Carmen, let's see, Hilda. Let's see, 103. 105. Okay, 105, right? Okay, very nice. So, vamos ahí más o menos, vamos ahí. Nos teacher. Pasamos a la tabla del 3. Christopher, go ahead. Con 105 es 105, ¿verdad? Yeah, the two options are correct. Si usted me dice 105, okay. Está bien. Si usted me dice 105, it's okay. Las dos opciones okay. Son correctas, okay? So, thanks. Let's see. Vamos a ponerle un poquito más de sabor a esto porque ya estamos entrando en la matemática, ¿verdad? Después vamos a hacer las fracciones y descomponer las fórmulas y todo. No, ahí ya, a esos niveles ni yo ya no llego yo ahí. No. Física matemática. No, ahí ya no. Física nuclear y todo eso. Y solo estos muchachos que se ve que tienen la ciencia de la
matemática aquí en la mente, ¿no? Ahí sí me quiebran, right? So, let's see, vamos a hacer ahora diferente, identifiquen todos el chat, donde usted puede mandar mensaje, tenga el chat ahí, yo voy a decir el número y usted lo va a escribir ahí, en número, no en letra, mañana va a ser en letra, porque usted ahora lo va a estudiar, ahorita usted, por ejemplo, yo digo want, viene usted y pone el want en el chat, ¿verdad? Vengo yo y digo 22, viene usted y pone el 22. Facilito, en números ahorita, mañana en letra. ¿Ok? So, vengo yo y digo 100. So, viene usted y pone el 100, ¿right? Pero le vamos a poner más cifras, ¿ok? So, nos vamos a ir arriba del 100. Del 0 al 100, asumo que ya usted lo barajea ahí los números, ¿right? So, let's see. Vamos a iniciar con... ¿Quién no le hemos preguntado? Todos. Claudia Carolina. Vamos a ver. Claudia Carolina. 500. 500. Carolina. 500. Pongan allí a la mano el chat para que se les haga más fácil. Ajá. 500. Very nice. Ok. Let's see. Brenda Elizabeth. Hey, thank you. Cecilia Elizabeth está ahí practicando. Mañana va a ser dictado, ¿ok? Ahí está bien, vayan practicando. Entonces, okay. Solo los números ahorita. Ahorita sí, solo los números porque es el ensayo. Mañana lo vamos a hacer ya con las letters, right? So, let's see. Brenda Elizabeth. Let's see. 333. There you go, 333. Okay, let's see, Damaris, Sarah E. Let's see, 199. 199. Nice. Gabriel, 1,000, Gabriel. Él ya llega, ya va por los miles, Gabriel, hay que ponerle más. There you go, 1,000. Ahí están en la imagen, Cecilia. Ahí puede mirar usted en la imagen que les he compartido. Ok, 1,000. Ok, 1,000. Ingrid Astrid. Facilito, Ingrid Astrid. 75. There you go. Very nice. Creo que identificamos los números, right? Somos capaces de escribir el número que le dicten. Pero recuerde que normalmente cuando alguien le diga, hey, this is my phone number, 29-74-53-82. Ok, así se lo van a decir. Ok, y el zero, acuérdese, cuando se oiga, oh, this is cero, right, zero. Ok, so cuando usted está contando, ahí sí, normalmente yo voy a contar 0, 1, 2, 3. ¿Alguien dijo? I guess it was Christopher. Go ahead. Teacher is correct. They say 2,100 or 2,100. 2,100. Okay. Yeah, it is correct. Or puede solamente decir 1,100. That would be 1,100, right? 1,100. It's okay. 10,000. 500. Si yo digo Carlos Adolfo 10,500, ¿cuál es? 10,500, Carlos Adolfo. 10,500. La matemática, Adolfo. Saque el hámster ahí de la matemática. No, solo dígame el número. Ajá, si yo le digo 10,500. Ajá, ahí está. Muy bien. 10,500, right? 10,500, ok. So, nice. Bien, mañana hay dictado, pero en letras, ok. Estudie las letras, ok. Cómo se escriben los números. Pero bien, let's see, let's continue. We have to continue with this, ok. So, don't forget, what is your phone number? Le está preguntando cuál es su número de teléfono. Usted puede decir, my phone number is la, 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 la. O simplemente it's, el pronoun, right? Is.
210, lo que sea, right? So my phone number is. So what else we have right here? Okay, we have five numbers, okay? Mañana vamos a seguir platicando y practicando un poquito más los phone numbers. Let's finish this. Tenemos que terminar esta lección por lo menos, okay? Saying goodbye, okay? Ya vimos los greetings, right? Greetings, saludar cuando yo encuentro a alguien. Este es saying goodbye, ya me voy a despedir. Hay diferentes maneras de decir al final de la clase, yo le digo bye bye, see you tomorrow, good night, so adiós, right? Bye bye. So let's see right here, see you later, Matthew, bye bye, Lisa. So that's the first example, nos vemos luego, adiós, right? Then we have number two, goodbye, have a nice date. Adiós, que tenga un bonito día. Have a nice day. Have a nice day. See you tomorrow. Okay, nos vemos mañana. See you tomorrow. The number three says, bye, have a good evening. Thanks, Kim. You too. Okay, adiós, que tengas una bonita tarde. Gracias. Igual, right? Thank you too. Este too es como igualmente, right? And the last one right here, number four. Good night, Mr. Morgan. Goodbye, Mr. Chin, right? So, adiós y adiós, ok? So, diferentes opciones que usted tiene para despedirse, ok? Take care. ¿Alguien sabe qué es esto de take care? Cuídate. There you go. Take care. Usted le puede decir a alguien así. Hey, take care. Bye, take care. Tener cuidado. Cuídate. Cuídate, ok, como cuando en español yo le digo, ay, cuídate vos, nos vemos, bye, cuídate, right? So, take care, cuídate, take care. Nice, so, basically we finish, ok, that section and we are going to start with what's this? We have a question right here, what's this? De los WH question lo vamos a ver más adelante, pero esta es una WH question, ok? Mañana le explico qué es esto, ok? So, what's this? ¿Qué es esto? Es la pregunta, right? ¿Qué es esto? Si yo le digo, hey, what's this? Ah, esto es una computadora, ah, esto es un teléfono, esto es tal cosa, right? So, what's this? So, let's see what is in your bag. Yo le pregunto a usted, hey, what is in your pocket? ¿Qué le estoy preguntando? What is in your pocket? ¿Qué está en tu bolso? ¿Qué tienes en tu bolsillo? Right? El pocket es como la bolsa del pantalón, dice usted, la bolsa de la camisa, right? So what is in your bag? ¿Qué hay en la cartera, right? So we have right here some personal items, right? These ones are like personal items. It says a camera, we have keys, we have a hairbrush, we have a wallet, we have a sunglasses, we have a CD player, we have a cell phone. So personal objects, right? So an address book. So this one is, what is this? Okay, recuerde la pregunta. Si yo le digo, hey, what is this? Ah, this is a cell phone. Okay, ¿qué es esto? Esto es un teléfono. What is this? Ah, this is a computer. This is a cell phone, okay? So we have right here personal items, okay? There are more, but these ones are the ones that we have. We will see how to use these, okay? So these. Este es un pronoun, okay? Ahorita solamente está presentando el singular para una cosa, okay? Pero está el this, el that y el those. Mañana le voy a compartir una imagen de esto porque aquí el libro solo nos pone el this. Este es singular. Esto es para un objeto. Pero usted tiene dos objetos, tres objetos y me quiere decir, como en español, ¿qué es eso? ¿Qué son estos? Imagínense que tiene cuatro sillas. This. Este es solamente para uno. Si es solamente una silla, ah, this is a chair. Pero si son dos, that will be this, ok. Deje ver si tengo esta imagen por aquí a la mano para mandársela de una vez. Aló, yo tengo esto por ahí. Está los frijoles. Oh my goodness. Be careful ahí con el lado que ya vamos a cenar frijolitos. Ok.
So pictures. Ajá, be careful ahí con el micrófono. Gilma, Gilma. Ay, no, nos manda los frijoles, Gilma. Let's see. Now I'm going to share something with you. Ahí se lo estoy mandando ahorita. Le mando varios. Este no. Dos imágenes para el uso de these, that, and those. Ok. Aquí tiene mucho que ver singular y plural. Singular es uno, ¿verdad? Una manzana, una casa, un niño, un perro, un gato, una cosa. Plural. 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, millones, los que sean, right? De dos para allá, ya es plural. Uno, singular, ok? Look at the example. This, singular, ok? Y vea la manita en el dibujo. Uno es cerca y el otro es lejos. Yo tengo algo aquí en mi mano cerca y es solamente uno, ok? Yo digo this. Pero yo tengo una cosa, pero no la tengo cerca, sino que yo la estoy señalando. En español usted dice, mire, aquel que va allá es mi amigo. Pero lo tiene a la par, este es mi amigo, dice usted. Pero como no lo tiene aquí cerca, sino que va lejos, usted dice, aquella es mi casa, ¿ok? So, that would be that. That is an apple, ¿ok? That is an apple. Aquella es una manzana, right? Esta es una manzana. This is an apple. That is an apple. Es solamente una, pero la diferencia es lejos o cerca. The next one is this. Miren, no es lo mismo decir this. And the other one is this. Okay? Ese es plural, okay? Y es para algo que yo tengo cerca. Estas son manzanas, varias, pero están aquí a la par mía. These are apples, ¿ok? These are apples. Y el otro es those. Those, ese es plural, pero es lejos. Mire la manita ahí, está lejos, ¿ok? Usted dice aquellas manzanas, right? Those are apples, ¿ok? So, that is something additional. Usted me va a decir, mire, pero eso no está ahí en el manual. No, aquí solo le ponen facilito el this. Pero de una vez usted tiene que aprender que no es el único. Ok. There are four. This, these, that, and those. Ok. Mañana lo vamos a continuar viendo because of the time, right? Necesito validar la asistencia antes de que nos vayamos, y nada más voy a mencionar siempre a los que no tienen asistencia. Byron, Leonel, no sé si logró conectarse, Byron. Carlos René. César Armando. Edwin Alexander. Alguien me escribió en el chat que no le he puesto asistencia, dejen ver acá. Carolina Elizabeth, pero ya le puse a usted, Carolina. Gustavo Antonio, deje ver. Gustavo Antonio. Sí, Gustavo Antonio. Ya le cambié ahí su asistencia. Jane Lisette, no se conectó. Jane Lisette. ¿No? A Jessica Paola. Juan Manuel. Juan Manuel, Jessica Paola. James no está. Ed Nilsson sí tiene asistencia. Perdón, Edwin Alexander. Sí. Edwin Alexander. No tiene asistencia. Creo que Edwin es el que me escribió acá. Siempre le recomiendo, porque yo leo aquí el chat definitivamente, pero a veces hay muchos mensajes y se me borra. Cuando usted tenga algo, mándeme un mensaje en privado antes o después de la clase para yo actualizar aquí. Póngame, soy fulano de tal grupo, de tal hora, esto, esto y esto. Pero ahí estoy, o estuve en la clase, o voy a estar de oyente, como sea, para yo saber
y ponerle aquí la asistencia y no dejarlo mal, ¿verdad? Esa es la idea. Nice. So time is over. So tomorrow please study the numbers. Mañana dictamos números para ver cómo andamos en la escritura y study the numbers, ¿ok? Así cualquier número que se le atraviese en el camino, usted sabe cuál es, ¿ok? So the time is over. I appreciate your time and I hope to see you tomorrow, ¿ok? So no olvide la plataforma. Todos los días les recuerdo la plataforma que el día viernes usted la tiene que tener hasta el examen de mitad de módulo completo en 100%, ¿ok? So thank you, bye bye, take care, good night. See you tomorrow. Bye. Thank you. Bye. Bye. Good night. Take care, bye bye. See you tomorrow.